esta mañana a las 7:30 éramos recibidos en Fuensanta por su alcalde, por parte de la Corporación Municipal y también por las personas que cuidan de la Virgen de los Remedios, también por el sacerdote. Hemos estado en misa, el alcalde nos ha estado acompañando, José Manuel, el nuevo alcalde de Fuensanta, pero lo que ocurre es que tenía una comunión de su hija a las 10:30, a las 11 de la mañana en Albacete, y bueno, pues el hombre se tenía que marchar. Amablemente, después de misa, nos ha acompañado hasta la ermita que tienen aquí a la salida de Fuensanta. La patrona de Fuensanta y La Roda. ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Viva! Sí, es importante, lo hemos vivido desde siempre, lo hemos visto, pero nunca pensábamos que íbamos a hacerlo nosotros. Es una vez en la vida, entonces lo hemos hecho con mucha ilusión y mucha alegría. Ya quería el año pasado, pero le dije que no tenía fuerzas. ¡Viva Fuensanta! ¡Viva! ¡Viva La Roda! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Viva! No, es la primera vez. Es la primera vez, me han invitado gente de Fuensanta, la gente de La Roda, y tenía que estar, hoy tenía que estar. Y me ha felicitado mucha gente por el trabajo, que está muy guapa, que muy buen trabajo, y la verdad que ha sido muy emotivo todo. Ha habido momentos muy emotivos y impresionado también por toda la concurrencia de gente, mucha gente. ¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Viva! ¡Viva nuestra madre! ¡Viva! El hecho que Vicente, el alcalde, en ver que tiene costumbre todos los años de besar la mano de la Virgen, este año como prueba, y bien lo que nos dijo el restaurador, a besar el manto, que viene a ser lo mismo, lo que le pida a todo el pueblo de La Roda, si puede ser, la gente que pueda, que bese el manto, que es lo mismo que la mano. ¡Viva la Virgen de los Remedios, que nuestro pecho tiene su altar, y reine siempre! Majestuosa y caminando por las calles blancas de cal, con la mejilla morada vas derramando humildad.